Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Juan Isidro Jiménez Grullón, el cual fue un historiador, político, médico dominicano. Y un poco controversial por la escritura de algunas obras que tendrían que ver con los padres de la patria. Una que se llama El mito de los padres de la patria. Así que mi gente, acompáñenme. Si no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete. Juan Isidro Jiménez Grullón fue un ensayista, historiador, médico, filósofo, educador y político. Nació el 17 de junio del año de 1903 en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Fue nieto de Juan Isidro Jiménez y Pereira, quien fue presidente de la República Dominicana en dos ocasiones, siendo su último mandato el 7 de mayo de 1916. Juan Isidro completó su educación primaria y secundaria en Santo Domingo, donde recibió una licenciatura en arte. Luego ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo, pero su pasión por la filosofía le hizo abandonar la carrera. Presionado por su familia, fue a París en 1923, a estudiar medicina. En 1929 recibió su título de médico y volvió a Santo Domingo el año siguiente. En 1934 Jiménez fue descubierto conspirando contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo y fue encarcelado y luego exiliado. En 1935 vivió en Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Cuba, donde permaneció en el exilio durante 26 años mientras la tiranía de Trujillo continuó imperando. Mi gente, ya estamos en el cementerio Cristo Redentor. Nos toca caminar un poquito, queda un poquito retirada la tumba, pero nada, aquí vamos, invitándole que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, me regalen un like y compartan este video para que llegue a más personas. La tumba queda por allá abajo, luego tenemos que hacer una izquierda. Vamos. A pesar de que se ve que está haciendo sol, pero la temperatura aquí en República Dominicana, por lo menos en Santo Domingo, está bien, bien, bien fresca. O sea, ha estado de noche, hace mucho, está haciendo mucho frío en estos días. Estos días de enero. Vamos a cruzar de este lado. Vamos a chequear unas cuantas tumbas por aquí para ir caminando por dentro. Esa tumba se ve que es muy antigua, pero la tienen bien limpia. A veces hay muchas tumbas que son de personajes importantes y uno a veces no se da cuenta. Una foto ahí. Esa chica se ve que falleció muy joven, sí. Pero no tiene la fecha ahí. Solamente tiene esa foto. Pero era muy joven, sí. El 21 de enero del año de 1939, mientras estaba en Cuba, él y otros exiliados dominicanos, como el escritor y político Juan Bosch,
fundaron el Partido Revolucionario Dominicano. Participó en la fallida expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo en 1959. 6 meses después del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo, regresó a su país e inmediatamente se integró a la política nacional. En 1962, Jiménez fue candidato a la presidencia con el partido Alianza Socialdemócrata. También enseñó historia y sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Publicó 20 libros en los campos de la sociología, filosofía, historia y literatura. Dentro de sus obras se encuentra La República Dominicana, Una Ficción, Pedro Enrique Ureña, Realidad y Mitos, Nuestra Falsa Izquierda y El Mito de los Padres de la Patria. Estos libros reflejan el espíritu polémico rebelde que caracterizó la mayor parte de sus producciones literarias. Juan Isidro Jiménez Grullón falleció el 10 de agosto de 1983, a los 80 años de edad. Por aquí ya casi llegamos, tomamos prácticamente un atajo. Está haciendo bastante brisa. Mi gente, ya casi estamos llegando. Entrando por aquí. Ah, miren, mi gente. Aquí se encuentra sepultado Juan Isidro Jiménez Grullón. No voy a más acercarlo. Está abierto. Ok, ahí dice Juan Isidro Jiménez Grullón. Nació en 1903. Y falleció en 1983. Dice el PD que es en paz descanse. Y la más abajo dice: se sale de la vida tan contento cuando se ha hecho una obra grande. Es un mensaje de José Martí, puesto en su lápida. Ahí está sepultado. A veces cuando ustedes ven, por ejemplo, que está la lápida ahí, es porque originalmente lo sepultaron debajo. Luego cuando hicieron el panteón, su tumba fácilmente está ahí abajo. Y ahí le pusieron su lápida. Así que hace muchas veces. Escritor, político, médico, ensayista Juan Isidro Jiménez. Vamos a darle una vuelta por aquí.
Juan Isidro Jiménez se caracterizó por ser un escritor un poco controversial. Una de sus obras más controversiales es sobre el mito de los padres de la patria, el cual él explica en su libro que realmente todo el mérito, bueno, para los que no son dominicanos, en República Dominicana tenemos tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, que para mí son cuatro, porque hay que agregar a Gregorio Luperón, el que gestó la restauración dominicana. Pero en su libro él dice que el mérito de esos tres, de esos tres padres de la patria solamente lo llevaría Duarte como figura principal y única. Los otros, los demás serían próceres, no caerían a ser padres de la patria, según los escritos del historiador Juan Isidro Jiménez Grullón, que tiene varios libros que son un tanto polémicos fuera de lo que nos han enseñado en la escuela, y por eso diríamos que es un poco controversial los libros que escribió Juan Isidro Jiménez Grullón. Juan Isidro Jiménez Grullón se encuentra sepultado en el cementerio Cristo Redentor en Santo Domingo. Mi gente, miren, aquí le traemos un bello girasol a nuestro político, ensayista, escritor, médico, Juan Isidro Jiménez. Así que vamos a ver dónde la colocamos. Está abierto, podemos colocarla allá adentro. Miren, mi gente, vamos a ponerlo así. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Creo que ahí está bien. Ese que está ahí al lado, no sé qué parentesco tendría con él, pero se ve que falleció muy joven, Juan Andrés. Dice que nació en 1971 y falleció en 1989. Algunos 18 años tenía, muy, muy, muy joven falleció, según su fecha. Se puede observar todo el viento que está haciendo. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.